El periódico de Aragón entrega a estas horas los galardones que homenajean a los aragoneses del año. Se premia con ellos a personas o colectivos por su labor en la ciencia, la cultura, los valores humanos, la empresa. El premio Aragones de Honor recae esta vez, Elena Fortes, en el colectivo feminista 8M. Galardón que reconoce la labor, la lucha de las mujeres contra la desigualdad y la opresión. La gala comenzaba hace unos minutos. Ya se conocen algunos de los premiados, como el de empresa que ha recaído en Bodegas San Valero, y ahora mismo se están conociendo los candidatos de la categoría de ciencia, pero quedan muchos más, como la de cultura, valores o valores humanos. También conocer el Aragonés del Año, que recaerá en aquella candidatura que haya sido más votada. Unos 1.000 asistentes están siguiendo en directo esta gala, en la que también se encuentra el ministro de Fomento, que ha entregado precisamente ese galardón al Aragonés del Año en la categoría de empresa, y que incluso se ha subido al escenario para participar en una pequeña entrevista. También se encuentra aquí el presidente de Aragón y diversas autoridades. Lo que pretendemos es poner en valor muchos de lo que se está haciendo, tanto en colectivos, en personas individuales, en instituciones. Va a ser una gala también un poco emocionante, porque vamos a recordar al compañero nuestro, periodista fallecido, Michel Vallés, y va a ser una gala hecha muy desde el periódico de Aragón. Para nosotras es importante, pero lo más importante es la lucha que llevamos día a día, pues con todo lo que hay por delante, que estamos muy mal, hay muchas desigualdades.